me atropella, ¿sabes? Sí, ya me perdí otra vez. Sí, perdón. No, no, no. Gracias. Cuidado. Se me atropellan en la esquina de mi casa, tío. Casi me atropella un coche. ¡Chao! Está lleno de vestigios al lado de la antigua ballenera. Pasa que no voy a poder entrar porque es que no para de pasar gente, tío. Seguir por carretera porque iba a ir por el sendero de Areamilla, pero está petado de gente, así que más vale seguir por el asfalto. Algunos me decís que qué espero, si es un lugar turístico, claro que hay gente. Lo que pasa que con las restricciones de movilidad y no poder salir de Galicia y moverse mucho de aquí y allá, pues ahora la gente se aglomera, se masifica en sitios donde antes pues tampoco cubría mucha gente. En fin. Pues no sé qué pasa hoy, que está todo petado de gente por todos lados, macho, es increíble. Que vale que hace buen tiempo y todo eso, ¿no? Pero... y además la gente en coche hoy está inaguantable, ¿eh? Madre mía. Andando con bicis eléctricas. Masificación, tío, esto que es. Voy a meter por aquí. Voy a meter por aquí. Aquí el terreno es arena, así que es intransitable. Se te va la rueda estrecha. Vas a escuchar el rumor de las olas del mar. Bueno, normal que tengo las zapatillas impermeables. Ahora toca un tramo aquí empujando la bici, pero da igual. El paisaje es muy guapo. Seguro que me encontraré gente, pero bueno.
es normal. Elegí mal día hoy para venir, madre mía. A mí que me gusta estar solo en los sitios. Ya no habrá tanta gente agrupándose. Parece que alguien se dejó aquí un bolso. Sí, vamos. Malo es eso, que un sitio tan bonito tener que ir con mascarilla porque ahí está peta de gente. En vez de quitármela y respirar aire puro. Aquí hay unas ruinas en este extremo del camino. Voy a intentar bajar. Unas ruinas de una casa aquí. Unos submarinistas. Aquí un son de rana, tío. Aquí sigue las escaleras. Ya, qué pedazo de casa, tío. Grande, ¿eh? No está nada mal. Menudas vistitas, vistas por la ventana, tío. Hostia, qué guapo, tío. Mira aquí los... para tapar la ventana. Y ahí se ve que era la idea para cocinar y tal. Aquí, ¿eh? Qué pasada, tío. ¿Eh? Y barcos ahí. Y por aquí. Y todo es en picado, tío. No se ve que tenía aquí una barandilla o algo. Un desagüe por aquí abajo. Mira aquí la chimenea. Y por aquí sigue. Hostia. Ahora aquí hay más. Aquí hay más cosas. Y ahí al fondo la playa de Barra, tú. Joder, qué pasada, tío. Un armario y ahí la pedazo de chimenea, tío. Aquí cuidadín, vamos a ver. Voy a poner esto aquí y ahora no, que estoy entrenado. A la derecha. Hay que seguir para arriba, sí. Ah, para arriba. Ahí vi dos chavales que se tiraron a hacer submarinismo. Sí, iban con una bombona y se tiraban por ahí. Sí, un poco peligroso, pero... No estoy solo. Una cosa jodida aquí.
pura aventura. Pura aventura hasta que te caes a la cantidad que matas. Ahí me dirán, ¿dónde vas por aquí, loco? Pues mira, estoy loco. Llevo cámara de repuesto, pero solo una cámara, tío. Venga. Esto parece que se acaba, ¿eh? Sí, ¿en serio? Hostia. No tiene salida. Tenían que poner un cartel ahí, no hay salida. Buena. Pues no se puede pasar, tío. Madre mía. Mira, esto forma como una escalera, ¿no? Y ahí un altar. Al océano, ¿eh? Echar marcha atrás, tío. Echar marcha atrás, tío. Ahí tengo la bici. Van a pensar esos escalones, bajarlos otra vez. Madre mía, con lo que me ha costado subirlo, tío. Y antes bien que estaban ahí. Bien que estaban ahí viendo cómo pasábamos aquí varios. Nada, no podían decir, no hay salida. Tienen que decir cuando ya... Ha llegado al final, cabrones. Joder. Simpática la gente. Hostia, cuando estaba volviendo, estaba volviendo y me dice uno, no hay salida. Y le digo, gracias por decirlo ahora. Sí, es que macho, hostia. Claro. Yo de hecho a la vuelta tuve que ir. De culo porque con un poco de vértigo no... Yo creía que era un sendero, yo eso lo había hecho, pero no es el sendero que acaba en nada. Y digo, bueno, será un trozo con la bici a cuestas y tal, pero hostia. Yo les he dicho a los de la casa, oye, no decir a la gente, no hay salida cuando ya se han chupado... Decir, poner, claro, les digo, poner un cartel ahí, manda la espalda y se metió para dentro. Sí, nada, es que son hippies de la vida. En fin, chao. Sí. Qué bonito este camino. Aquí como una calzada, tío. Bueno, estamos en Cabo Home. Pues nada, lugar turístico por a tope de gente. Y a mí eso pues no me va. Así que vamos a salir por patas de aquí. Es que es una pasada, tío. Hasta en el pico de los fachos que suele haber poca gente.